Hola felinas, bienvenidas nuevamente a su canal Diamantes y Tacones. Hoy les traigo una receta que está muy guardada por las estrellas de cómo bajar de peso y con qué. Así que quédate aquí. Como vieron en la introducción, felinas, hoy les traigo un alimento para bajar de peso rápidamente sin tener que pasar hambre o tener que hacer una desintoxicación del organismo, una depuración. En mi video de las dietas de la naranja he tenido muchos comentarios positivos y que le ha gustado a la mayoría de todas las personas que ha visto ese video, pero tengo otras personas que me dicen: Panterita, y nosotros, ayúdanos a bajar de peso, a nosotros lo que no queremos pasar hambre o lo que por salud no podemos hacer esta depuración del organismo porque somos diabéticos, porque tenemos otro tipo de padecimiento que no, o por simplemente que no queremos hacer la depuración del organismo porque nos gusta comer y no queremos dejar nuestra comidita tan rica que son, ¿verdad? Entonces, como saben también, hace 2 meses atrás, la que me siguen por mis redes sociales, que a las que no me siguen las voy a invitar para que tengan más conocimiento de lo que yo hago a diario, porque casi siempre lo publico por ahí, ¿ok? Las que me siguen en mis redes sociales saben que yo le hice un anuncio que quería tener mi cuarto y último hijo. Entonces, eso hace 2 meses más o menos. Entonces, yo decidí bajar de peso antes de salir embarazada. ¿El por qué hice eso? Bueno, porque no quería tener mucho sobrepeso durante el embarazo, ya que la mayoría de miembros de mi familia son un poquito gorditas y por parte de paterna son muy delgados, pero son diabéticos. Entonces quería estar lo más saludable posible para poder embarazarme y que tener el más lindo de los embarazos, ¿verdad? ¿Qué madre no quiere eso? Pero yo no quiero estar esquelética y tampoco bajar con mala alimentación o haciendo dietas, dejando de comer o cosas así. Y también que soy muy haragana para ir al gimnasio, porque la verdad hay que decirlas, porque muchos se van a identificar conmigo en este aspecto. Entonces, lo que me pasó fue que yo dije, voy a buscar algo que yo, alimentándome, comiendo sanamente, yo lo pueda agregarla a mi alimentación diaria y que pueda bajar de peso a la misma vez. Entonces, lo que hice fue que leyendo durante el transcurso de este tiempo, y encontré al chía. El chía es una semilla que viene, es la semilla azteca, como le dicen, porque viene de México o de América Central. Tiene muchísimos antioxidantes, también tiene muchas propiedades para bajar de peso. Es mejor si se consume orgánico. Entonces, aquí detrás le voy a leer cuáles son sus propiedades para que así tengan una idea. Es rica en omega 3, en proteína y antioxidantes. También tiene bastante fibra, que eso nos ayudará a perder esa grasa tan molesta que queremos. Entonces, ¿cómo tú la usas, Panterita, verdad? Ya deja de hablar y dinos cómo la usamos para que bajemos de peso rápido. Entonces, vamos a empezar diciéndole que esta semilla es insabora, que el contacto con el agua después de unos minutos se hace como gelatina. Yo en lo personal se la he hecho al yogurt, se la he hecho a los jugos, se la he hecho a todo porque quiero bajar de peso. Eso es lo que queremos todos los que estamos viendo este video. Así que yo hago lo siguiente: antes de cada comida me tomo mi vaso con chía, que ya lo tengo preparado previamente en la nevera, porque en el momento que, si tú lo haces, ¿verdad?, tú tienes que dejar que haga reacción y que se vuelva gelatina. Entonces, no lo podemos en el momento. Entonces, yo lo que siempre tengo es en la nevera. Por cada vaso de agua le pongo 2 cucharadas grandes de chía y me tomo mi vaso antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Me va a quitar el apetito porque es gelatinoso, sigue creciendo más, y lo que va a hacer que cuando llegue la hora de la comida ya yo no voy a tener el mismo apetito que iba a tener antes, porque me llené de esto, ¿verdad? Así que vamos a eliminar como la mitad de nuestra comida
prácticamente. Entonces, otra manera de perder peso, si no lo quieres hacer en el desayuno o en la nevera o cualquier miembro de tu familia se te lo toma, como me pasa a mí, y quieres conservarlo, tú lo que vas a hacer es que se lo echa cualquier alimento que tú quieras. Así lo puedes agregar a tu jugo, pero recuérdate que sea bajo en azúcar, ya que el azúcar no es amiga de las dietas y tampoco del bajar de peso. Otro consejito es que si no quieres tomarlo con jugo ni con agua, lo puedes añadir a tu yogur. En las mañanas lo puedes añadir a tu yogur. A eso sí le vas a echar una sola cucharada porque después se va a sentir medio raro. No le va a cambiar el sabor porque es insaboro, no tiene sabor. Pero la textura se va a sentir diferente porque es una semilla. Físicamente se ve como los granitos de mostaza, lo único que son como más como blanquitos, pero son casi igual son, les puedo decir. Así que solamente esto, felinas, espero que compartan esto con sus amigas para que vean esta nueva receta para bajar de peso o este nuevo alimento para bajar de peso, que vamos a hacerlo sanamente y vamos a hacerlo juntos. Así, a los que también me dijeron que por qué yo no mostraba mi estómago en el otro video, que no era yo, que se me veía que tenía barriga, era que realmente estaba en toalla porque hice el video después que salí de pesarme y estaba en ropa interior en mi casa. Para que puedan ver cómo yo he bajado, así está. Yo tengo, saben que tengo 3 hijos, tengo pocas estrías de la cintura del ombligo para abajo. Tengo mis huequitos aquí al lado. Así. Ese es el resultado. Así que espero que hagan esto, de verdad que sí. Se los recomiendo al 100% si quieren que les siga hablando de este tipo de video y dando ideas de cómo bajar de peso de la manera que yo lo logro, saludable y rápido, me los dejan en los comentarios y recuérdate que siempre tengo mis redes sociales en la caja de información. Y también tengo Twitter, Instagram y tengo Facebook para que me sigan. Aquí debajo del título van a encontrar. Así que si no estás suscrita a mi canal, suscríbete. Y si lo estás, muchas gracias por tu apoyo. Felinas, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima.